se me acabando el presupuesto para dubstep y partículas así que aquí la tenéis la intro de Nicroforfan el puto amo Diógenes qué almacenar que no qué guardar por qué hay varias personas que me están diciendo que están teniendo problemas porque están guardando demasiados ítems y no tienen idea de cuáles quedarse y cuáles no eh, ya sea por el propio ítem o por el valor por ejemplo esto es un desobediencia perfecto esto valdría la pena quedárselo yo como podéis ver apenas tengo rasgos guardados creo que en Salvo casos muy puntuales, no vale la pena, porque no paran de caernos más, no paran de caernos nuevos, y en muchos casos, pues no es necesario. Eh, yo ya tengo tres builds montadas. Y llega a la conclusión de que la forma de, en la que el juego pretende que funcionemos es la siguiente. Esta, por ejemplo, es mi build de Druida de oso pulverizar. Yo ahora cojo, me vengo a ah, mi mula número uno, Y ahora me volvéis a invitar a partir cuando. Después. Y en mi mula número uno yo tengo mis otras build. Entonces cuando a mí me apetezca cambiar de build, yo lo único que necesito son 6 millones y el recambio, de los ítems. Lo que hago es que me farmeo el equipo, lo que serían los ítems amarillos, me farmeo los aspectos, lo que serían los poderes legendarios y se los inyecto. Hasta ahí todo claro. Bueno, pues aquí por ejemplo tengo mi build de, de arrollar más salud, le faltan los dos únicos que los lleva puestos el otro personaje, aquí tengo mi otra build que es la build de atropellar a pelo, que tengo aquí incluso el... El peto, etcétera. Por aquí tengo mi tercera build que es la build de hombre lobo. Aquí está el arma, aquí está el peto, etcétera. Y esto solo sirve porque la build de hombre lobo no la tengo terminada de montar. Lo que yo creo que quieren, lo que yo creo que pretenden, y por eso nos han dado 10 slots para eh, cinco personajes, es que tu personaje main esté con una build equipada y tu segundo personaje tenga 3, 4, 5 builds guardadas, las que pueda. Entonces aquí tengo algunos rasgos para builds que estoy a medio construir y aquí tengo las builds ya construidas. Esta sería un poco lo que yo entiendo que es la idea. Ya os digo, yo ahora cojo, me vengo aquí, dejo cualquiera de estos equipos, me meto con el Mai, lo cambio y listo. El coste que tiene hacer esto es, me parece que fueron 2 millones y pico reiniciar las habilidades y leyendo igual otros 3 más, por unos 5 millones estaríamos. Es un poco triste que a estas alturas estemos con el tema de las mulas, sí, lo es, pero bueno, es lo que. Hay. Entonces yo me he hecho esto, me he fabricado un Excel. Qué raro, creciendo haciéndose un Excel. Bueno, os jodéis. Me he hecho un Excel y en este Excel yo lo que he puesto es los ítems que llevo y los valores de lo que llevo. Por ejemplo, este, por ejemplo, es mi oso pulverizar, que es el que tengo montado, y estos son los valores que tengo. Si están maxeados, y si los tengo ya perfectos, los he pintado en cien. Entonces, el único aspecto que tiene margen de mejora en mi equipo es este de aquí. Es el Represalia que lo tengo en 36 de 40. Pues cuando a mí me caiga un represalia, yo sé que a mi nivel de pulverizar le mejora. Si consigo uno con valores máximos, lo cambio. Aquí, por ejemplo, yo tengo las 5, 6, 8 bills que yo considero que son aptas. Entonces, si por lo que sea me da por cambiar el amuleto, ahí ya sí que me tengo que buscar otra pieza nueva. Pero a priori mi equipo es bueno. Hasta que no llegue a mazmorras 60, 70 y de pronto el e-level sea mucho más alto, no vale la pena. Este, por ejemplo, es otro de mis equipos. Es el, el Atropellar a Lud, uno de los que está en mi mula. Lo mismo, yo ya sé los ítems que tengo perfectos. Y si me cae un ofensivo de tierra removida, el mío 79. O me cae 80, no me vale la pena. Entonces, una vez al día, yo me pongo 10 minutitos y digo: venga, tierra removida, lo tengo. Y en ese caso, ¿de qué valor? Si tengo uno perfecto, lo cambio. Si no, no, eh, piedra reparadora, lo tengo y así. Y de esta manera, yo sé los 10 aspectos que necesito. Esta es otra de mis builds, y lo mismo, los valores que tengo. Esto es un hace un coñazo hacerlo, y hace un coñazo llegar a la, a la idea de que tenía que hacer algo así. Pero es lo que hay. Este por ejemplo sería otra de las builds de hombre lobo Y los aspectos que tengo tanto guardados como preparados Y otra de las builds de hombre lobo Y esto ya son para algunas ideas débiles Esto es otra historia eh, De esta manera, yo en realidad de todo lo que tengo Solo tengo que mirar 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 poderes Algunos de ellos se repiten Con que mire esos 14 poderes, todo lo demás lo puedo romper Si hay 60 poderes, yo solo tengo que preocuparme de 14 Todo lo demás lo puedo mandar a tomar por culo Eso me... Libera mucho la cabeza de pensar, uff, pero ¿y si luego lo necesito? No, ha revisado todas las builds, que digamos, o todos los ítems que puedes querer, y no pertenece a ninguna de esas builds, no hay absolutamente nada. Es una putada, pero creo que es la forma más cómoda de funcionar, desde mi punto de vista. Entonces, yo ahora cuando me guardo ítems tengo un... Eh, un único de cada, por pues si acaso me da por usarlo para lo que sea, los amarillos que estoy guardando para montarme las builds, y luego lo que me voy farmeando, y una vez al día lo limpio. Echad un vistazo, si os parece que es viable, haced una copia, y me gustaría hacer eso, pero hacerlo con toda la clase. Si es posible, me gustaría poder hacerlo con todas las builds de toda la clase. Y nada más.